en un retén de federales, ministeriales y guachos, intermunicipales. Era un jale de rutina y por cierto era muy tarde. Faltan 10 para las 12, no tardan en relevarnos. Dijo con voz de cansancio el jefe de aquel comando: vámonos a descansar, ya fue bastante trabajo. De pronto por esa brecha se vio la luz de unos carros abusados, dijo el jefe, aquí vamos a atorarlos. Lo que no se imaginaban, a quien iban escoltando. Les hicieron la parada, se detuvieron al acto. Se bajaron varios hombres con cuernos y empecherados. No la hagan de estos muchachos, mejor vamos arreglando. ¿Quién es el jefe de ustedes? Dijo el jefe del comando, que venga a arreglar conmigo, va a dejar pasar los carros, pero si no se aparece, a prisión voy a llevarlos. Se acabó nuestra paciencia, dijeron al comandante, le diría a quienes contamos, sus piernas van a temblarle, su apodo empieza con M y es una letra muy grande. Porque no dijeron nada de esa letra respetable, si me dice de un principio, ni pensar el molestarle, y díganle a ese señor que Dios ha de acompañarle.